La Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, como manifestamos en la instalación de la comisión por parte del señor vicepresidente Aristóbulo Isturiz, representa el grupo de empresas inversor principal del país con una inversión acumulada de 40 mil millones de dólares, con una participación nacional en la compra de bienes y servicios que está entre el 40, 50 y 80% y con más de 1.500 programas de inversión social y desarrollo sustentable. El entorno que enfrenta la industria venezolana del petróleo y el gas, a la luz de la más reciente caída en los precios del petróleo, las significativas transformaciones en la industria energética internacional y los desbalances en la economía nacional, hace urgente e indispensable la adopción de medidas que garanticen la viabilidad económica, financiera y operativa de los planes de negocios y de inversión de PDVSA, nuestro socio mayoritario, las empresas mixtas y las licencias de gas. Tenemos un diálogo constituido a través del cual hemos venido recogiendo y están fundamentadas las ideas que aquí proponemos concretamente. Las propuestas presentadas están dirigidas a ser estudiadas por el Consejo Nacional de Economía Productiva y por el motor de hidrocarburos. Hemos agrupado el documento que usted ha tenido bien distribuir en 5 propuestas específicas. Primero, régimen cambiario. La industria de los hidrocarburos de Venezuela no es viable en el actual régimen cambiario, ni para PDVSA, ni para las empresas mixtas, ni para las licencias de gas, ni para las contratistas y toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Para corregir el incremento en los costos de producción causado por el esquema cambiario y la aguda inflación local, el Ejecutivo Nacional debería apuntar a restaurar progresivamente los desequilibrios macroeconómicos que permitan migrar a un esquema en el que toda la industria del petróleo y el gas natural y la economía en su conjunto puedan utilizar una tasa común, única y competitiva. Ya sabemos las distorsiones y el ejemplo que todos conocemos es el del catering, que a la tasa de 6.30 por bolívares, por dólar, un catering sencillo y elemental llega a costar hasta $1.000.000. A muy corto plazo se sugiere determinar la tasa de cambio oficial a ser usada por la industria del petróleo y el gas para todas sus transacciones y fines contables en base al principio económico y técnico de paridad del poder adquisitivo del bolívar. Esa paridad del poder adquisitivo para el mes de octubre, noviembre del año pasado estaba en el orden de 80 bolívares por dólar. En paralelo, se propone consolidar y ampliar las ventajas del sistema marginal de divisas SIMADI para toda la industria petrolera, manteniendo ambas tasas en niveles competitivos en el tiempo. Esto implica, primero, permitir que PDVSA... Amigos, es lo que sucede hasta ahora en la sede de PDVSA La Campiña. Es el motor de hidrocarburos el que se reúne en mesas de trabajo.